Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La sombra del Imperio? El día de hoy, Masters, tendremos la parte 2 y final del fanfiction que empezamos ayer sobre qué pasaría si el episodio 9 hubiera concluido de una forma muy distinta en la tercera trilogía de la saga. Una historia que continúa al episodio 7, El Despertar de la Fuerza, y la historia pasada que hicimos como un fanfiction del episodio 8, El Balance de la Fuerza, Masters. Y recordando rápidamente lo que sucedió anteriormente en esta versión llamada El Legado de la Fuerza, habrían pasado 12 meses desde el episodio 8, tiempo en el que un autoproclamado emperador Darth Ren había establecido un nuevo Imperio Sith y asentado su capital en la refundada Nueva Coruscant. En la ciudad planeta, Ren mantenía presos a los principales líderes de la derrotada resistencia, sometiendo ahí a los ancianos Sakbar y Calrissian, así también como a Finn a largas sesiones de tortura, evitando también reencontrarse con su cautiva madre Leia Organa, que luego de sentir la fuerza en Rey por primera vez en su tiempo de prisionera, tendría un encuentro con su hermano Luke, quien se había hecho uno con la fuerza. Ahí el maestro Skywalker admitiría sus errores y omisiones durante el entrenamiento de Ben Solo, recibiendo también el perdón de su hermana Leia, explicándole también la naturaleza de Snoke como la reencarnación exterminada de Darth Plagueis, así también como la necesidad de apoyar ahora mismo a Rey Kenobi. Por su parte, el aprendiz de Jedi, quien llevaba ese año huyendo del Imperio Sith, así también como evitando reencontrarse con Chewbacca y R2-D2, en un afán testarudo de protegerlos, finalmente regresaría al lugar donde empezó todo, Jakku. Ahí Rey confrontaría a un Karplo del asesino de sus padres, obligándolo a liberar a los esclavos del puesto de Nima. Y ahí, por medio de la fuerza, Rey se encontraría con un casco mandaloriano y una extraña máscara de guerrera perteneciente a sus padres. Entonces, el Imperio Sith descubriría la presencia de Rey en el planeta, por lo que el emperador Ren despacharía a dos de sus caballeros y Rey Kenobi los enfrentaría, pero al hacerlo terminaría herida y perdiendo también el sable Skywalker, pero aún así lograría derrotarlos para después, en un acto de misericordia, liberar sus espíritus en un ritual de purificación de la luz que cobraría las vidas de Ablek y Trudgen Ren, esto en una expiación de los crímenes que habían cometido. Finalmente, Rey escucharía la voz de su maestro Luke, al mismo tiempo que el arco milenario la ubicaría en las dunas de Jakku, y Rey se reconciliaría con Chewie y R2-D2, pero los acompañaría ahí una misteriosa guerrera mandaloriana, ligada a su origen guerrero como la hija de Corky Christ Kenobi, quien aturdiría a Rey con un disparo de su blaster. Justo tras esto, Rey despertaría inmovilizada en un campo de energía en el halcón, y ahí ya se habían curado sus heridas, hasta que giraría la cabeza para encontrarse de nuevo con el rostro cubierto de la mujer que la había aturdido. Chewie y R2 debían de confiar en la mandaloriana, ya que no veía a ninguno de los dos por ahí, y Rey le preguntaría a la mujer por qué la había atacado, a lo cual la mandaloriana le contestaría con la misma voz grave distorsionada: no tenemos tiempo para que decidas acompañarnos por las buenas, la galaxia depende de que te llevemos ante el líder de mi clan. Rey perpleja le aseguraría que no pensaba separarse de sus amigos, justo cuando Chewbacca entraría a la cámara médica, rugiendo en señal de desaprobación por las ataduras. La mandaloriana retiraría al campo de energía y Rey, incorporándose, le preguntaría quién demonios era ella. Entonces la guerrera se quitaría su casco para develar que era nada menos que Sabine Wren, una con su cabello plateado y un tanto colorido, cercana a sus 60 años estándar, quien se presentaría ahí como miembro del clan Jaren, mostrando en su hombro la insignia del Mothhorn. Y mientras aquella presentación sucedía en el núcleo, el emperador Darth Ren finalmente había tomado su decisión. No podía postergar más el momento de enfrentar a la general Organa, su madre. Y entonces sumaría a sus cuatro caballeros restantes: Bikrul, Cardo, Ushar, Kuru, quienes eran equivalentes a su guardia pretoriana. Entraría en la celda y después de un año, los ojos del ámbar de los Sith se posarían sobre Leia, quien no podía evitar mirar a su hijo con compasión, llamándole por el nombre de Ben. La respiración artificial de Ren se entrecortaba, sonando idéntica a la de Vader, pues aún llevaba el respirador de su abuelo unido a él, pero aquí una profunda fricción se marcaría en la parte visible de su rostro. Acto seguido, Darth Ren lanzaría con toda su ira el estrangulamiento del lado oscuro, sin que Leia apenas inmutara o intentarlo detenerlo. Ben Solo ya no existe. Soy tu emperador, escoria rebelde. Y sin que supiera cómo, el ahorcamiento sería contrarrestado, y Leia lo empujaría con un movimiento fugaz de sus manos. Darth Ren entonces sentiría asfixia por un momento, antes de caer de espaldas hacia el piso, y las cuatro figuras de sus caballeros lo rodearían, pero él los detendría
con un gesto. Humillado, encendería su sable de un bello rojo carmesí y se aproximaría así a la prisionera. Cuando súbitamente una figura traslúcida se interpondría entre su madre. Era Luke Skywalker. Estaba entre él y Leia. El plasma del sable lo atravesaba en el pecho, probando su manifestación incorpórea. Hasta que de una inexplicable manera, Luke tomaría el plasma con su mano izquierda, desviando la energía del sable ante el terror de Darren. Pero de regreso al borde exterior, el halcón milenario saldría del hiperespacio. Los Bibi Artudito anunciarían para sorpresa de Rey la llegada al sistema Dagobah. Descenderían así hasta un pantano colonizado que el aprendiz de Jedi podría percibir como uno lleno de vida, así también como del lado luminoso y del oscuro. Y Sabine Wren los conduciría a bordo de un speeder semiacuático hasta un santuario con varias casas fabricadas ahí de restos de naves. Rey, Chewie y Artudito especialmente observarían atónitos a una comunidad de mandalorianos en sus brillantes armaduras, así también como Ugnauts, alienígenas y droides. En el centro del santuario, sentado en el pórtico de una choza antigua, se encontraba ahí un niño pequeño de la raza más peculiar que Rey había visto. Pequeño y de orejas puntiagudas, con la piel de un verde claro y los ojos más expresivos que había visto. Y Rey escucharía en su interior una voz profunda y antigua, casi un susurro, al tiempo que el niño la miraba. Rey Kenobi, bienvenida. Yehuda Yaren, de este clan líder, yo soy. Ante mí te ha traído mi protectora. De suma importancia revelarte algo debo. De toda la galaxia, la vida de ello depende. Rey se sentaría frente a él absorta. Entonces el niño colocaría la punta de sus dedos sobre la frente de Rey y en su mente la voz continuaría. Tu maestro, el poder de liberar la luz te otorgó. Poderosa en la fuerza te percibo, pero confundida también. Contigo llevas un metal por la oscuridad corrupto. Rey entonces, con sumo cuidado, pondría en medio de ambos la pesada arma que llevaba colgada en la espalda. El hacha de Beskar de Ablek Ren. Entonces el niño la tocaría también con su mano. Reforjarla debes, abraza tu legado. Salvar el espíritu de mi diada es tu principal objetivo. La esencia de Anakin Skywalker atrapada por un hechizo de alquimia Sith está. Rey Kenobi no evitaría interrumpirlo para preguntarle a qué demonio se refería con todo eso. A lo cual el niño le diría: Díadas, manifestaciones raras de la fuerza son. Nace uno para la luz y otro para la oscuridad. Entre los dos crean balance. Anakin Skywalker, mi diada es. Nacimos los dos al mismo tiempo. Pero él, el elegido nombrado, fue. Ahora su nieto, Ben Solo, es la diada tuya. Juntos balance a la galaxia traerán. Pero liberarlo a él hacia la luz debes. Rey aquí no evitaría pensar qué significaba aquello que debía de matar ahora a Darren. A lo que Yehuda Yaren le replicaría. Liberarlos debes y mi día da con él. Te entrego aquí la espada que fue de mi padre para que bien te sirva. Y acto seguido, a un gesto del niño, Sabine Wren presentaría ante los pies de Rey un estilizado sable de luz. De regreso al núcleo, en la prisión del Imperio Sith, un temblor se daría en el bloque de celdas. Ackbar, Lando, Finn y los droides lo percibían, como si lo hubieran estado esperando. Y BB-8 aprovecharía la confusión para freír al droide de seguridad imperial, al tiempo que C-3PO bloquearía el sistema de cámaras y vigilancia para que BB-8 liberara a los presos. Lando y Finn auxiliarían al Mon Calamari y escaparían inmediatamente de su celda. Y C-3PO junto con BB-8 en un arrebato de inspiración esposarían a los tres para fingir que aquello se trataba de una reubicación de rutina, pasando así desapercibidos por el usual menosprecio de los Sith Troopers, especialmente claro hacia los droides de protocolo. La ruta ahora era clara, liberar a Leia y después de tratar de robar una nave, pero al acercarse a la celda de la General Organa, Usher y Cardo saldrían disparados, y el pesado bastón vibromachete de Usher caería a los pies de Finn, quien lo tomaría y cargaría contra su abatido dueño en un arrebato de ira, jalando consigo a los ancianos Lando y Ackbar. El primero también tomaría el rifle blaster modificado de Cardo, que estaba inconsciente al lado del finado Usher.
Álvaro entonces tomaría el cañón del antebrazo de Cardo y los tres entrarían a la celda, seguido por los droides. Dentro de la celda, Darren se batía con su sable carmesí contra el fantasma de Luke Skywalker, que con la fuerza misma defendía a Leia. Detrás de Ren, los últimos dos caballeros lo flanqueaban. Piccolo le advertiría la llegada de otros prisioneros junto a Kuruk y se colocarían entre su emperador y los rebeldes. Lando y Jakba dispararían impactando en el pecho de Piccolo, que aún así se lanzaría con todo hacia el frente, para encontrar su final en el filo del vibromachete de Finn, que vengaría por fin así la muerte anterior de Poe Dameron. Kuruk por su parte iría a Ackbar de un disparo, pero el Mon Calamari le haría pagar con la misma moneda accionando el cañón de brazo, destrozándole el casco para acabar así con el último miembro de la guardia del emperador, que justo en ese momento traspasaría el escudo que protegía a Leia, y acto seguido la atravesaría con el plasma de su sable carmesí, con una clara expresión de sufrimiento al tiempo que le susurraba a su madre. Cuando entrenaba para ser un Jedi y un poderoso ser del lado oscuro, me ofreció un trato que no pude rechazar. Sería yo quien traería paz y justicia y equilibrio a la galaxia, desterrando para siempre las mentiras de los Jedi. Solo a cambio de unos pocos sacrificios lo acepté sin pensar y aquí estoy pagando el último precio para salvar la galaxia. Leia entonces caería de espalda con su última mirada puesta en su hijo, tal y como años atrás lo había hecho el propio Han Solo, pero ella no daría contra el piso, sino que trascendería la fuerza al mismo tiempo que Darren lanzaría un grito ahogado, puesto que una mano traslúcida lo tenía agarrado del cuello levantado. Era Luke. Fuiste engañado por los Sith. Solo liberando el espíritu de mi padre, tu abuelo, pondremos fin a este destino oscuro. Arrepiéntete, Ben. Darren se liberaría unos segundos más tarde, incapaz, claro, de pronunciar palabra alguna, cuando del otro lado de la celda el silencio de los héroes de la resistencia se vería roto por los beeps de BB-8, y C-3PO pasaría junto al droide esférico y le traduciría a los demás que lo que BB-8 proponía era la última maniobra. Entonces Lando, el herido Ackbar y Finn asentirían con la cabeza. El primero tenía ya lágrimas en los ojos, y los tres le bloquearían la salida a Darren, quien los miraría de una extraña manera en el sitio donde la proyección de Luke había ya misteriosamente desaparecido. Entonces del pecho de BB-8 se activaría un detonador térmico que en unos segundos estallaría derrumbando todo a su alrededor, y Lando y Ackbar ahí dispararían por última vez sus armas, mientras Finn lanzaba la pesada arma en dirección a Darren. Todos ahí harían su último intento kamikaze, tratando de llevarse al peligroso Sith consigo. Todo sería ahí muerte y una terrible explosión. Pero en el momento justo, Darren apagaría su sable para extender ambas manos, creando en un segundo un escudo radial que lo protegería de la explosión, aunque claro, no así de los escombros. En ese momento, el Halcón Milenario, así como un grupo de naves mandalorianas, aterrizarían justamente en la capital, en las inmediaciones de la prisión. Y algo muy extraño sucedía ahí con los Sith Troopers. Todos se doblegaban ante el séquito de mandalorianos que era encabezado por Rey Kenobi, como si fueran controlados por la fuerza misma. Y Rey, claro, portaba una armadura ligera de Beskar, la cual había sido forjada a partir del hacha de Ablek Ren. En su cintura colgaba el sable de luz del clan Jarren, justamente el mítico sable oscuro. Una mano entonces con un guante despedazado emergería de los escombros, para inmediatamente ser auxiliada por un grupo de Sith Troopers. Era el emperador Ren. Se levantaría ahí gravemente herido, con el respirador hecho añicos que sostenía sus dañados pulmones apenas funcionando. Y como si aquello se tratara de un simple protocolo, la comitiva mandaloriana llegaría hasta aquel lugar, y Rey Kenobi accionaría entonces el sable oscuro, ese que simbolizaba el liderazgo mandaloriano, y lo extendería inmediatamente en dirección a Darren, quien miraría súbitamente en todas direcciones. Pero ahí súbitamente sus Sith Troopers sencillamente se retirarían sin siquiera intervenir o protegerlo de una extraña manera. Dentro del Halcón Milenario, Chewbacca y Artudito protegían al pequeño Yehuda Jarin, que con los ojos cerrados y con las manos extendidas estaba completamente en un trance influyendo en la fuerza, uno que controlaría a los débiles de mente.
Los mandalorianos ahí activarían sus jetpacks y formarían un círculo alrededor de Rey Kenobi, Darren, preparando aquello como si fuera una especie de combate tribal. Darren entonces encendería una vez más su sable carmesí, y haciendo acopio de toda su conexión con el lado oscuro, cargaría contra Rey en un grito de ira. Y justo en el momento en que sus plasmas chocarían, dos figuras traslúcidas emergerían de los combatientes. Un anciano azul, Ben Kenobi, así como la acorazada esencia fantasmal rojiza de Vader. Y ahí, corpóreos y esencias de la fuerza se baterían en un duelo de sables de luz vertiginoso. Una danza pura de sables y poder de la fuerza, donde el combate metafísico sería muy similar al que se había dado décadas atrás, justamente en la Estrella de la Muerte. Pero claro, mucho más destructivo. Así una explosión se daría, y una tercera pareja fantasmal se desprendería de la Jedi y el Sith. Esta vez eran las versiones jóvenes de Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker, cuyos sables zafiro eran borrones de luz mientras combatía. Todo como si en un plano espiritual de la fuerza el tiempo no hubiera pasado. Entonces los mandalorianos retrocederían para hacer mucho más grande el círculo, al tiempo que los Sith Troopers mecánicamente llenarían los huecos, controlados aún por la influencia del niño Yehuda. Y justo al mismo tiempo, Obi-Wan en el plano espiritual derrotaría a Anakin Skywalker, mientras el viejo Ben Kenobi sería abatido por Darth Vader. Y esto mientras Rey Kenobi atravesaba a Darren justo en sus pulmones heridos, dándole así la última estocada. El círculo al fin se había completado entre los Kenobis y Skywalkers en esa pelea metafísica. Todo era una liberación luminosa. Y con ello, las figuras traslúcidas súbitamente desaparecerían. Y únicamente el fantasma de Anakin Skywalker emergería del cuerpo de Darren, luminoso y liberado de nuevo con su esencia azul. Rey Kenobi, entre lágrimas, cerraría los ojos de un muerto Ben Solo, cuyas pupilas volverían a su tono oscuro original antes de perder así la vida, expiando de inmediato todo el mal que había hecho como un Sith, alcanzando el balance al liberar a la díada. Y Luke Skywalker en ese momento se uniría a la aparición de su padre Anakin, y ambos así posarían sus manos sobre los hombros de Rey Kenobi de cara al futuro. Así la galaxia se reorganizaría una vez más, ahora como un conjunto de sistemas independientes, supervisado claro por el Consejo de la Díada. Rey Kenobi junto al pequeño Yehuda Jaren presidían aquel consejo, quienes supervisaban la paz y la justicia al tiempo que creaban una nueva Orden Jedi. Así, el legado mismo de la fuerza se alzaría para entrenar a usuarios en perfecto balance, quienes por miles de años protegerían por igual a todos los habitantes de la galaxia en un rol no bélico, sino como sabios que cumplían la voluntad de la fuerza para mantener el equilibrio por siempre. Es con esto que nos deja esta historia. Pero si te interesa conocer la parte 1 de este episodio 9 o el episodio 8, el balance de la fuerza que precede a esta historia, esas aventuras te las dejaré aquí en las pantallas finales. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.